noches. Continuamos con lo mejor del deporte americano gracias a la Auténtica Light, aquí en Fútbol a Fondo. Y Carlos, hay mucha esencia hondureña este día. Así es, Gonzalo. Buenas noches, amables televidentes. Hoy hablaremos de hondureños exitosos en los deportes americanos. Sí, escucharon bien. Hondureños que han establecido récord y marcas. Pero para ampliar esos datos y elementos informativos, aquí tenemos a Jacobo Hernández. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches, amigos. Buenas noches a toda la audiencia de Fútbol a Fondo. Estamos invadiendo ese espacio de fútbol, pero con esos deportes americanos, y les prometo información interesante y curiosa, sobre todo. Recuerdo, claro, imborrable de lo que fue este jugador para este equipo. Sin duda alguna. Aparte, señores, el hondureño Steve Van Buren entró en el Salón de la Fama en 1965 y se convierte en uno de los 287 jugadores que son parte del Salón de la Fama de la NFL. Y es considerado, oiga bien usted este dato, es considerado el jugador número 77 entre los mejores 100 jugadores de la historia de la NFL. Y ese es Steven Van Buren, el hondureño nacido en la Ceiba, Atlántida. Música, belleza femenina, la exhibición de los deportes americanos, una experiencia al estilo americano. Y bueno, Daniela Cosán para terminar de mejorar el asunto. De darle sabor. Así que el 4 de julio, Daniel Olar Experience en Tegucigalpa. Volvemos a Fútbol a Fondo.